Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País. Benvidos á Escola de Pais nestes días, pois eh, estás a falar moito, lóxicamente, polas datas que son de agasallos, de agasallos para pequenos, pero realmente se agasalla demasiado, somos conscientes do que significa un agasallo, somos conscientes do que pode implicar nunha educación pois que teñan un exceso os nenos e nenas, lóxicamente que teñan un exceso de agasallos deso de do dimos falar hoxe nesta mesa temos con noso, como a sempre a Concha Lavid de Aprender a educar.regalicia Galicia Benvida, Concha Hola, bien hallado, querido Carlos Temos tamén a Cristian Miller da Casa das Linguas Benvido, e pai tamén Si, sí, claro que si sí. E a Javier Ávila, que non é pai, creo, non? Eres non Ainda non, non é pai, non. de Wargo Artis, eh, que é unha librería gráfica que hai en Bertamiranzo. Encantado, outra vez. Pois, xa deixe varias preguntas no aire. Eh, o certo é que os nenos están a facer a carta aos Reis Magos, a Papá Noel, están aí mirando infinidade de catálogos con infinidade de estimulantes o, o seu redor, e, e os pais, os tíos, os avós, os padriños, os veciños, todo o mundo... acaba cooperando sobrecargando acaba sobrecargando a los chicos de regalos de tal manera que eh, llegan a no valorarlos y hemos visto muchísimas veces a nuestros niños abrir paquetes eh, de una forma ah este me gusta ah este no me gusta ah, bueno, es decir no dándole realmente aprecio absolutamente a nada no entonces Tendríamos que situar las cosas un poco en su justa medida, de tal manera que eh, hoy en día, que pues además eh, se da la circunstancia de que algunos niños tienen más de una familia, es decir, son padres separados, que eh, por un lado está la, la familia de la mamá, por otro lado está la familia del papá, y que evidentemente todos quieren hacer su, su regalo. Bueno, eso al niño le puede generar eh, una tiranía en el sentido de voy a pedir esto y esto y este y, y al padre esto y este. Entonces realmente tendríamos que ponernos de acuerdo los adultos y decir, bien, vamos a, a planificar. Normalmente los niños, eh, cuando hablamos en, en términos de padres separados, pues eh, la nochebuena la pasan con la mamá y eh, las fechas de reyes magos con un papá o a la inversa. ¿vale? Pues entonces planteémonos hacerle, un solo regalo en cada fecha, ¿vale? Y que si queremos tener un detalle, de decir, hombre, pues yo es que también quiero ponerle algo a mi hijo debajo del, uh, del árbol, pues que sea algo didáctico, es decir, que, que no sea algo demasiado eh, ostentoso, sino que sea algo que les permite incluso tener una relación más estrecha. Estoy mirando porque estaba pensando precisamente pues, en un libro. Entonces, eh, eh, si toca eh, Nochebuena en casa de mamá, eh, tendrá aquel regalo que ha pedido siempre y cuando se haya portado y se haya comportado adecuadamente. Porque, claro, esa es otra. Tendemos a regalarle todo aquello Concha, que nos pide. O mago, Magos Papá Noel. Claro, claro. No me estropees. No me estropees no, 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 <laughs> no claro, infancias. No, no, no me estropees no, no, infancias. No, no, estoy hablando. Eh, a, claro, porque quienes escriben las eh, cartas? Efectivamente. Las cartas las escriben los papás. Pues pero los papás. ¿Vale? Vale. Eh, eh, tienen también que poner si ese chico ha eh, trabajado durante de septiembre a diciembre y si tiene además, eh, digamos, la buena disposición de hacerlo después durante el curso, porque hay un anuncio ahora de, de televisión de que dice los niños se portan muy bien ahora, porque efectivamente saben que llegan. Ahí". No, no. El comportamiento tiene que ser adecuado eh, durante todo el año. No sirve solamente que se porten bien las vísperas, ¿no? Eh, una vez dicho esto, bueno, eh, pues queda, queda el tema sobre la mesa y podemos ir viendo cuáles son los regalos más adecuados, cuánto nos debemos de gastar en cada regalo. Eh, es bueno que esas navidades los llevemos y los saturemos a los centros comerciales. Hay mucho que hablar sobre todo eso, sobre el espíritu de consumismo que le estamos inculcando. ¿no? Cristian, que por ejemplo eh, ves de otra cultura, ¿no? Mm. Eh, en principio, ¿era diferente a lo que te topaches en España o en Galicia o era similar? Yo pienso que es similar y no es tanto a lo mejor la diferencia de cultura ahí, sino de, de tiempo a lo mejor, ¿no? En, como también tengo cierta edad ahora, entonces cuando yo era pequeñito, pues no no había eso de, de regalar tanto. Tampoco vengo de una familia. Tampoco así. en España había eh, reyes claro. y Santa Claus, había es reyes nada más. También era antes de la, de la época de la producción china, donde, donde los, los, los precios de los regalos han bajado uh -huh. mucho, los juguetes, también ha bajado mucho la calidad. Hoy en día en Alemania, por ejemplo, lo que se hace es volver otra vez a los juguetes de madera, de que la gente se fija con qué laca están, están pintadas, si esto es sano para el niño o no. Eh, esas cosas que son importantes porque, como en todo, la calidad es más importante que la cantidad. Y yo creo que con, con todos eso, esos precios bajos que tenemos y todas esas tiendas, todo por un euro, pues también te lleva a lo mejor a decir, ah, oh, bueno, cojo esto, esto y ese también y así. Entonces se pierde el, el valor de las cosas. Y de hecho, hablando, por ejemplo, de cosas de madera, eh, yo recuerdo que, que una vez me, me regalaron un teatro, uh -huh. un teatro que lo había hecho mi papá. Y, y este teatro pues fue siempre un recuerdo mío que lo recuerdo muy bien porque fue una cosa muy bonita y después claro en ese momento era de los reyes o en Alemania del de niño dios como decimos ahí en el sur en, entonces ¿pero un teatro como. Un teatro de de de, de... de de títeres. Por eso de, te destina en Casa de las por eso teatriños en, en, en te 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 también. Eso, eso es muy importante. Para nosotros en la infancia eso fue muy importante. Y también el, el padre... Y si te que... vas a Casa de las hay un teatriños. Sí, para que, sí, para que, sí, para que sí, jove. sí. Porque, porque eso estimula la fantasía de los niños. Y son, si son los propios padres que se ponen ahí a jugar y los niños están ahí delante, que tengo unas fotos en casa, así. eso es muy bonito y son recuerdos. Ahí ya entramos en otro tema, que es el tiempo que dedican los padres. No es mucho más regalo, sobre todo en estas fechas, que, que no, no sea solamente como esto de tengo una mala conciencia porque no he dedicado <coughs> mucho tiempo, qué sé yo, no he pasado mucho tiempo con mi niño, no he jugado. Eh, ahora le doy muchísimos regalos y así soy otra vez un buen papá, una buena mamá. Eh, creo que si sí, ahí pensamos un poco qué es realmente lo, lo importante, lo que un niño eh, quiere de los padres, es que, que te dediques tiempo, que juegues con él, con ella, eh, sea las cartas o otros juegos, eh, compartir tiempo, hacer cosas juntos. Dijiste una cosa muy importante al comienzo, el uno de las de la carta, te, que eso sí que es una cosa en común en las culturas, que nosotros también escribimos sí. nuestra carta, no para los reyes, sino para, como dije, al Niño Dios o al Santa Claus, da igual. Eso, por ejemplo, es me parece una cosa estupenda porque... Ya puedes con eso compartir con el niño, irlo guiando también, ¿no? si esto realmente es importante, saber de dónde vienen esos deseos. Son deseos que vienen simplemente de la publicidad, de la, de la tele, de qué sé yo, de los amigos en el colegio que tienen esta consola y que tienen esta cosa. Eh, quizás sea bueno escribir la carta lo antes posible, comienzos de diciembre, antes de que empiece el bombardeo total en las últimas dos semanas antes de, de, de Navidad y tenerla ya escrita y enviada enviada a, un, a una dirección bonita o entregada pues no uh -huh. a los Reyes ¿por qué? Porque te tomas tiempo con el niño para pensar bien qué es realmente importante y por qué quieres eso y qué te... tenemos muchas posibilidades de influir si no las tuviésemos pues ya pobres, ¿no? Tenemos que tener esa influencia y es parte de la educación, de, de llevarlos a racionar y decir, no, no, eso es verdad. Y la verdad es que no necesito otra cosa más así, pero esto sí, un regalito así especial y otros que sean más didácticos y así más pequeñitos. Y con eso yo creo que es suficiente. Eh... Javier, no te caso, espera, después... Eh... Sí, es... No te caso por exemplo que ti eh, ti, ti nun nun rodeado, os teus pais teñen unha vena moi artística, non? Mm. Bueno, unha vena artística, non moi artística, co cal ti medras nun nun nun, nun fogar creativo. Eh, iso influíu en algo a hora de de que chegaran estas datas, de que foras eh Si. Sí. sí, bueno, eh e sí, no. Sí que es cierto que nos influyó porque tanto a mí como a mi hermano siempre nos gustaron desde pequeños, eh, desde libros a eh, juegos de construcción, de creación, eh, material artístico, pero nunca se nos inculcó. Fue más por compartirlo, por ver las dinámicas que había en casa y porque sí. se nos dejó la libertad para, para que nos gustase. Porque muchas veces... Si te viene dado de vida paterna, mmm, te rechina, no te gusta, no es algo que sientas como tuyo. Entonces eso hay que dejarlo surgir. Pero sí que es cierto que si tienes un ambiente más creativo, también es más normal que a ti te llame eso. No tanto el jugar el solitario, sino pues eso, eh, una serie de juegos de construcción, de, de desarrollo. Eso sí que es más normal que te, que te llame la atención. Y la verdad es que yo creo que este tipo de regalos sí que son bastante recomendables. Porque... Eh, por un lado estás fomentando la imaginación del niño, bien que sea un lego, un tente, un mecano, eh, un aprende a dibujar, un aprende a... El niño o la niña va a desarrollar eh, sus propias capacidades creativas. Y mm, la tienda o el, el, el constructo X que le has dado solo le está dando un porcentaje de la diversión. El otro porcentaje de la diversión la pone él o la ponen sus amigos, la ponen en, en la actividad en grupo. Entonces... Le estás dando algo material, entre comillas, pero no estás pecando de, de cerrarte a lo material. Estás dejando que, que sea él el que aporte el, el resto del aprovechamiento de ese regalo y jugando con el ocio de una forma no dirigida eh, desarrolla una serie de cualidades. Porque no nos debemos de olvidar nunca. Durante todo el programa vamos a estar hablando. Eh, y siempre pregunta a la gente, ¿este regalo es bueno o este regalo es malo? O la polémica que hay siempre. Pues tal tipo de regalos son dañinos o son... Eh, a este respecto hay eh, dos aspectos que van a ser determinantes y que el mismo regalo te puede ser constructivo o no, dependiendo de ellos. Uno, que lo queramos o no, cualquier regalo, cualquier juego, eh, es mm, una simulación en el sentido de que el niño va a aprender con él una serie de valores, aunque no sea la intención inicial. Es un reflejo de una serie de valores. Eh, ¿Un videojuego es bueno o es malo? ¿Una serie de televisión es bueno o es malo? Depende completamente de los valores asociados. Claro, si yo estoy vendiendo a un niño pequeño un juego que le está diciendo qué va a ser de mayor, mmm, es una cosa. Y ahí habrá profesiones que podamos decir, pues este juguete es machista, este juguete es no sé qué, depende. Si ese juguete le está diciendo a un niño, como tiene que ser, ya no de mayor, sino de adolescente, montones de juguetes que hay ahora para los niños, que la muñeca, el muñeco, es un personaje de instituto, ahí ya habría que meterse más en psicología y decir, bueno, no le estaré vendiendo al niño cosas que no son adecuadas para su edad porque le van a querer hacer crecer prematuramente. Y luego el otro aspecto que va a modificar que cualquier cosa sea buena o mala para el niño es, que es un poco la línea que dijiste tú, si es un juguete niñera o si es un regalo en el cual el padre, la madre, la familia, el que, el que realiza el regalo, lo va a ir acompañando de un tiempo de atención a el que recibe el regalo. Si yo le voy a regalar a un niño eh, un juego X, un libro, una consola, porque yo no tengo tiempo de encargarme de él, ni me preocupa el por qué le gusta esto al niño, a la niña, ni es un regalo distante. Mm. Y no sí, tiene por qué, pero es muy fácil que sea pernicioso. Mm. Y al revés, el mismo tipo de regalo se lo regala un padre, una madre, preocupado por el niño, que le va a dedicar tiempo a jugar con él, para que sea ocio y tiempo compartido, que va a hacer que el niño o la niña se sienta <coughs> querido con él, pues ahí ya cambia la, la forma en la que el niño lo ve, porque en un caso lo ve como... Un regalo material vacío, de eso pues lo abro, paso por otra cosa más interesante. Y otra cosa es decir eso: pues mi padre, mi madre, mi mejor amigo, mi novia, la ha dedicado un tiempo, lo ha buscado, lo ha he hecho pensando en mí, conoce mis gustos, lo vamos a compartir juntos, vamos a disfrutar del juntos. Y el regalo es el mismo, pero el sentimiento es diferente. Perdón, que estaba bebiendo agua. Decía Cristian antes que. Vale, o de escribir a carta, era a pregunta que quería facer. O de escribir a carta eh, a primeiros de decembro porque así, bueno, non te deixas eh, influir. por todo o que está a vir tidis dúas últimas semanas. Eu diría que habría que escribirla na última ya. de novembro porque sen non... Verdad, sí, 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 senón, es que pero o certo é que ás veces non hai tamén, e esta é a parte máis superficial da nosa sociedade ou aparte na que temos menos autoestima, non? Cada un de nós como unha especie de loitas entre é que se yo compra todo o mundo da todas as nais da clase, pois pues non está sino hai como unha especie de loitas dentro deses eh, mundos viciados que son hoxe en día os grupos de, de, de WhatsApp e de... Y, y el parque. Si. Sí, ¿no? sí. sí, en eso uh -huh. en eso estoy de acordo. Hai como sí. unhas loitas, non claro. presión. Sí, moita sí. presión, hai. Hai a presión mediática que se ejerce sobre los niños, Sí, pero ya no ¿ves? ya sí, que la, la publicitaria y luego está la, pres, la, la presión que ejerce el grupo de adultos que dice pues si fulanito lo tiene pues mi hijo también por eso yo soy muy partidaria a ver lo que opináis vosotros pero yo soy muy partidaria de primero eh, hay que definir cada uno en función también de sus propias creencias y de su propia metodología eh, educativa de los padres <coughs> ¿Cuándo vamos a regalar? ¿En Santa Claus o Papá Noel? ¿O vamos a escribir la carta a los Reyes Magos? Porque como son tres, igual entre los tres pueden traer algo más, no lo sé. Eh, es decir, definir un poco tal, porque claro, el tema es que antes, en este país, eh, solo venían los reyes magos, lo tenían más fuerte, ma, o sea, lo tenían más fácil porque entraban por ahí por Marruecos y tal, fácil, pero ahora, pero ahora evidentemente como hay avión y todo esto, pues ya hasta Santa Claus puede salir del Polo Norte y venir hasta aquí, entonces, claro, eh, el tema es que son de, pocos días, es decir, en apenas 15 días, a los chicos se les llena absolutamente de todo, ¿No? Entonces, habría que definir primero, como muy bien dice Cristian, el hecho de que la carta se debe escribir de forma conjunta. ¿vale? Entonces, en el caso, yo me voy a centrar más en el caso de padres separados porque es lo que yo también veo un poco más: eh, eh, que lo hagan con mamá o que lo hagan con papá, pero escogerán o bien en, en, en Santa Claus, Papá Noel, o bien en los Reyes Magos, en una casa o en la otra. ¿Vale? Y como evidentemente todos queremos tener ese cariño, en función de eso también, pues escogeremos un juguete que sea didáctico. Yo lo que pregono es que el chico o la niña eh, eh, tiene que escoger un juguete. porque también hay que dejarle la libertad de que él escoja o ella, ¿no? Mm. Eh, y después el resto que sea también orientativo. Evidentemente tiene que escoger dentro de la edad, pues lo que no puede ser... Eu estou en desacordo contigo porque gañóme a, a, a reflexión que fixo, que fixo Javier. Eh, la reflexión eh, o de, de Javier era sí, es mesma misma a que de... a mía. No, porque él decía, no hai xoguetes malos, Todo es como No, no, pero yo hablo, claro, pero decía, yo hablo ser tan en función malo. de la edad. No, no, no. Yo estoy puede hablando de. un el, el, libro como una consola ya, pero, depende pero, del uso que tenga. Sí, te pero eh, igual no me estaba explicando bien, Carlos. Me refiero que el juguete debe de estar siempre adaptado a la edad mm. del menor. No es posible que a un chico, o sea, a, a un niño de 3 o 4 o 5 años, por ejemplo, el regalo estrella sea el móvil, Exacto. ¿no? O de 10 años. No, es decir, será para el chico de 14 10, o de 16. Me refiero en ese sentido. Es habrá un regalo eh, que sea escogido por, por, por el, el chico, la chica, la, el niño, la niña y luego de alguna manera los otros que sean orientados a la participación de la familia. a Eso es a lo que me estaba refiriendo. Es lo pensado. Es, es, claro. es eso de que la gente realmente ha pensado qué es lo que le voy a regalar, qué es lo que le gusta también hablar con el niño. De, no, no imponer y decir, mira, yo quiero que juegues con esto y por eso te lo voy a regalar. Eso mm. no, no. Sino claro. ver también, esto le va a gustar. Las y inquietudes. Claro. Mm. Pero también después, aunque no lo sepa, aunque no lo conozca, a lo mejor decir, no, eso es tan bonito. Yo me acuerdo que yo jugué también cuando era pequeño y mm. me voy a tomar el tiempo. No decir, mira, ahora vete a jugar con eso. Mm. Es que yo creo que es un poco. Claro, ti, por exemplo, que tes, tes un xeito así como, como moi auténtico de educar os teus fillos, non? Por alguna cousa que nos contaches. Mm. Eh, como xestionaches estes momentos? Sobre todo, eu, eu sempre falo moito da, da presión en moitos campos, porque o certo é que non podes vivir como un ermitaño, vives nunha sociedade mm -hmm. e vives cunha serie de estímulos alrededor e os teus fillos son os teus fillos, pero que, en cando saen da casa, relacionanse. Claro. La, 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 la influencia de, 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 del mundo que nos rodea, no solo con los niños, sino también con los adultos, con nosotros también, es muy grande. La publicidad no hace nada más que crear necesidades, de esto vive, eh, que cosas que tú ni sabías que eran importantes, de pronto lo ves tantas veces y dices, ah, mira, no estaría mal tener eso. Así tiene que funcionar, por eso, por eso se vende. Y, y es difícil a veces ir ahí en contra. Tenemos que pensar simplemente mucho, pero a veces también es. Es como, como, como luchar contra, contra los molinos, ¿no? Eh, yo siempre decía, no, a mi casa no entra ninguna Barbie. Es que eso de la Barbie, por Dios, eh, no, es, no es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hija. Bueno, esto funcionó un tiempito y luego tenía 20. Eh, porque es muy difícil, ¿no? Están los tíos, están los abuelos, ¿no? Y qué bien, y con toda la ilusión del mundo. Y al final... tamén digo, mira, tuvo muchas Barbies e non se desarrollou para nada como unha Barbie, pues mira, porque hai moitos... Vou contar algo que non a contar. Eh, o caso da miña fillada. Uh -huh. O caso da miña fillada, ten unha familia así como moi concienciada, absolutamente concienciada con mundo no que estaba e dicen, é, esta nena non vai ter Barbies. Porque, claro, e o Barbie, e a Barbie é, eh, ao final, un elemento cultural. Uh -huh. Cultura pop, chamele como queiras. Uh -huh. E dende hai, ten 10, o sea, leve a 20, dende hai 10 anos, a nena ten 20 Barbies como a mínimo que me encarguei eu de regalarlleas. O problema non é o boneco en sí. O problema é os valores que ti e transmitas. Si se a nena eh, es ve que esa boneca é o exemplo de como ten ese seu físico, é un, problema. Eso es un problema. Claro, o que te que facer llever que... E hoxe en día no dicir me... outra cousa, que a mí non me paga nada Barbie, mm. eh, por isto. Hoxe en día xa hai Barbies con diferentes corpos. Xa non está aquela Barbie única, xa hai Barbies mm. con cores de pel diferentes, xa hai Barbies con formas corporais diferentes, altas, baixas, con cadeiras... Mm. También eres super en evolucionar sí, cara a un mundo mucho más diverso. Que... Y, y ahí también tienes eso, que hay que hablar con los niños, hay que prepararlos para el mundo donde, donde viven y no dejarlos simplemente así. En el momento que tú hablas con ellos y juegas con ellos, puedes tematizarlo. Yo mucha gente dejó incluso los, los, los cuentos tradicionales, ¿no? ¿cómo le vas a contar esos cuentos tradicionales? La chica que solo espera que llegue el príncipe azul y qué sé yo. Pues cuéntaselo y tematiza, claro, tematiza claro. eso y dile, mira tú querrás ser así y también querrás esperar simplemente a que te llegue alguien o vas a querer tomar la vida con, con las riendas en tus manos y cosas así, entonces se lo puedes contar comunicación igual. Comunicación familiar que es fundamental. fundamental. ¿Y ¿qué, ¿qué pasó con los shows de mesa? Eh, buena pregunta. ¿Qué pasó? Pero, porque pues, porque hay... era, era habitual jugar al parchís. A ver, que había un momento en tu vida en que siempre y no hay... los niños se lo pasan bien, ¿eh? Porque claro, yo tengo, siempre... tengo al, algunos de, de, de niños que, bueno, pues eh, han venido a gabinete y que sí si realmente se lo pasan genial cuando juegan al parchís a la oca. Vale, a las damas. Ahora el ajedrez, por ejemplo, es un, mm. un tema que se ha introducido muchísimo no, pero en más, los colegios. Yo decía más estos juegos que jugabas que un poco en familia. Sí, es, es Estaba que a pensar decían. Twister. Twister, claro. llamábase Sí, Aquel de las cores, claro. El... Eso, eh, eh, eso. Simon, había claro. uno de los dos. Claro, mm -hmm. pero ¿cómo que desaparecieron ese...? Yo creo que debe, habría que recuperarlos. Y aparte es una forma perfecta para que los padres se integren en el juego con los niños. El problema es que desaparecieron precisamente por la, por la desaparición del tiempo de ocio familiar. Si antes jugaba al bingo, tú ¿tienes tienes jugabas o bingo en las casas. los padres que trabajan más horas, que llegan a la casa muertos y que el niño les dice, vamos a jugar una partida de eso, en el hotel y tal. Y dice el padre, mira, niño, juega solo con este juego que yo me quiero ir a dormir y a cenar y a ver la tele. Entonces. Claro, supone un esfuerzo extra por parte del padre o de la madre, porque además tienen que aprender a jugar. Pero yo creo que es altamente recomendable, si no que sean los propios padres o los abuelos los que se integren en este tipo de juegos con los niños, eh, que sean juegos pensados eh, para que comparta el niño con su grupo de amigas o amigos. Pero además es que están los fines de semana, no hay nada más horrible. A mí de verdad que me produce una tristeza infinita ver a los niños, y cuando digo niños, digo desde los 0 años hasta los 15, 16 años, metidos todos los fines de semana en los centros comerciales. Sí. Dices tú, pero Dios mío no tienen tiempo para estar en casa con los padres haciendo ese tipo de juegos creando eh, una, una obra por ejemplo de títeres eh, yendo al campo eh, paseando haciendo senderismo conocer lugares diferentes es decir es increíble o sea es que nada más que los metemos y luego nos quejamos de que nuestros hijos nos piden cosas y son como bebés focas no es decir y quiero y quiero y quiero y si no me das no hago no hago es decir, es que no es lo mismo un grupo de, de amigos o de amigas que se juntan en, el, en el, la casa de, de uno de ellos, sí. en, en el local Mira. X, eh, por en el campo, en lo que sea. Es decir, vamos a jugar a esto. Puede ser, pues yo qué sé, lo más sencillo, desde las chapas a los trompos a, a un juego de estrategia. Da igual, de tablero, de lo que sea. Eso es una cosa. Pero si ya tienen la dinámica de vamos al centro comercial. Ya eh, ese ocio compartido que tienen entre su grupo de amigos y amigas va a ser a mirar cosas que se pueden comprar, ir a, a esta actividad de ocio de pago, ir al parque de la actividad X que hay que pagar. Pero eh, te, tampoco nos podemos quejar, porque en la educación de, de estos niños y niñas eh, la familia tiene que tomar cartas. Y así como mmm, lo que decís antes de los grupos de WhatsApp de padres, ¿no? Pues hay cualquier evento, cualquier excursión, cualquier presupuesto que hay que poner en el colegio para lo que sea. Y ahí ya van todo el grupo de padres a hablar de lo que sea, porque es importante para ellos. También debería serlo para estas cosas. Y los padres en comunidad eh, ponerse un poco de acuerdo para decir, oye, ¿qué cosas le gustan a nuestros niños, a nuestras niñas? ¿Qué dinámicas... Eh, vemos que pueden ser perniciosas para ellos, porque eh, el 90% de educación que sus niños están recibiendo, bueno, a lo mejor no 90, pero más de la mitad, no les viene ni de la familia ni de los centros de educación, les viene de los medios de comunicación. Y es un, no voy a decir enemigo, pero adversario, eh, una fuente de información mucho más poderosa. Y lamentablemente, nos guste o no, tienen un contenido bastante perjudicial y en todas, bueno, en gran parte de las series que están viendo infantiles para niños en los medios de comunicación, las series, eh, la forma de ocio que también es que nos viene de otras culturas, pero bueno, podía venirnos de Estados Unidos como nos podía venir de otra. Lo que, se, lo que se les enseña es que se queda en el centro comercial, los chicos van a ligar al centro comercial, eh, se comen, se este. comen en el centro comercial. Que si uno es en el McDonald's, en el... entonces ellos ven que lo normal para un niño de colegio, un niño de, colegio, de instituto es hacer vida en el centro comercial. Y al final, ¿es lo que hacen? Bueno, pues recuperar esas formas de ocio en dinámicas de grupo, deportes, juegos de mesa, llámale X, que no se tengan que desarrollar en un centro comercial, en casa de uno, en casa de otro o donde es sea. Es que fíjate a qué extremo hemos llegado, que hasta los propios centros comerciales, que lo tienen todo como muy estudiado, eh, tienen ya áreas recreativas para que los niños se queden jugando mientras la mamá está comprando ¿no? claro. eh, a una determinada edad. Es decir, ya los van enfocando todos cara ahí. ¿Qué ocurre? Ocurre que el tiempo libre que esa familia podía dedicarse a estar juntos, jugar, conocer cosas, eh, comunicarse, se lo consumen en un centro comercial. Los niños jugando en su espacio y los padres o tomándose algo en una cafetería con los amigos o comprando y después nos quejamos de que no conocemos a nuestros hijos, cómo hemos llegado a esto, el hecho de que los chavales se comporten mal, ¿no? Es decir, claro, la respuesta hay que buscarla en qué hemos hecho para llegar a esa situación y si miramos hacia atrás comprobamos ¿Dónde hemos estado y qué tiempo hemos pasado con nuestros hijos? Es lo que siempre digo, que los padres en realidad hoy en día lo que veo es que se convierten más bien en managers, ¿no? Mm. De, 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 de eh, organizar la, la, el tiempo libre de los niños, organizarlo, no compartirlo, no llenarlo con, con cosas así de, de, de familia y donde se aprende mucho más cosas que el juego, sin valores y se habla y cariño, muchas cosas. Eh, no, simplemente tiene que aprender esto, 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 esto para sacar luego buenas notas, para, para qué sé yo, para la vida de adulto ya, ¿no? Pero es un manager y no es eso, pienso yo, o el, o, el, o el papel de los padres debería ser mucho más todavía. Y no, estamos hablando de navidades, pero esto es una cosa que es en general. Eh, no creo, no creo que, que no, no tengan tiempo los padres cuando vienen del trabajo. Simplemente son prioridades, como lo tenemos que hacer siempre en la vida, eh, eh, tomar decisiones, es decir, esto me es más importante que esto. Entonces, en una sociedad que a lo mejor es una generación de padres ya también más individualistas, más, eh, no quiero decir egocéntricos, pero, pero sí muy, muy así, a ver, ¿qué hago yo de mi vida? Y, y, y no, no se fijan tanto qué es lo que pueden hacer ellos para sus hijos y qué valor tiene eso además y yo creo que ahí se pierden mucho creen que esto este tiempo lo, lo, o sea, lo usarían para sus hijos y no porque te lo pasas tan bien si realmente te, te metes en eso y, y empiezas a lo mejor otra vez a jugar a, a leer cuentos aunque sean infantiles da igual pero, pero descubres muchas cosas yo la verdad es que me lo pasé pipa con, con el tiempo que pasé con mis niños y no quiero eh, ni, ni dejar un minuto de este, de este tiempo que hemos pasado y muchas veces, y esto sí que, que me asombró mucho y lo dije una vez aquí también, una situación que estaba jugando con el, con el niño o estábamos tomando una caña ahí y, y los niños estaban jugando y llegó mi hijo diciendo, papá juega también con nosotros, ¿no? Y, y yo claro, me fui porque sabía que me lo pasaba incluso mejor con jugando con los niños sí. que con los adultos. Y el comentario fue, es que tú eres un esclavo de tus hijos. Y yo me quedé y dije, te muestra mucho esto, ¿no? Sí. De, de decir, no, a ninguno se le ocurre jugar con sus niños ahí a la pilla, al fútbol lo qué sé yo, con, con los niños en el parque. Y, y te lo puedes pasar tan bien. Y, el, y la confianza que, que luego tienes, y los niños la tienen contigo, esto te ayuda luego a influir, a, a llevarlo por un camino correcto o correcto, mejor camino, que, que, hay, que haya confianza, si lo que queremos es que nos cuenten cosas y no que, que tengan solamente sus secretos y tú ya no tengas ninguna influencia. Había Creo que eso es muy importante. En, en la librería de una serie de productos que son eso, para jugar en familia y que me tienen llegado pues padres diciendo y esto qué es cómo se juega esto ¿No? y de tener que explicarles pues mira aquí vosotros le vais guiando a los niños para tal es un juego familiar y notas muchas veces que eso tira para atrás porque ya no hay esa costumbre es yo compro algo para que mi niño juegue solo no está esa costumbre ya de eh, ah pero soy yo el que tiene que jugar con él pero sin embargo las veces que eso ha funcionado me han venido encantados sí. Los padres han, han terminado enganchados a esos juegos e incluso me ha pasado que me sorprendió mucho eh, niños que han descubierto algunos juegos así más tradicionales y demás por sus padres. Es decir, eh, no, es que nosotros jugábamos a esto, entonces ahora nos resulta divertido jugarlo con nuestros hijos. Y entonces nosotros le hemos sacado ahí un poco de lo que ve todos los días en la tele y decirle, oye, ¿a qué no sabías que había estas cosas? Sí, encantados sí, es que los niños siempre lo que están reclamando es tiempo de los padres, atención de los padres. Hay eh, cantidad de veces que eh, observamos en los niños, había un, un, un chico que en una ocasión me dijo una cosa que me pareció tristísima. Eh, el chico había comenzado, tenía ya 17 años, eh, eh, había comenzado a, a consumir. Y me dijo en un momento determinado, eh, hablando con él, me dijo, es que yo me aburro. Y mi padre, que por cierto era cazador, no reivindicó la caza, pero bueno, en este caso me sirve de, de ejemplo. ¿no? Me ha prometido muchas veces llevarme con él. Dice, pero no lo ha cumplido nunca. Y ahora que sabe el problema es cuando me lleva con él. Es decir, él lo había tomado como una llamada de atención. Mm. Increíble y me decía él mismo es triste que yo haya tenido que llegar a esto para que mi padre me preste atención. Fijaros si es dramático. ¿eh? Estamos gastando o gastas en, este, en esta época eh, más de lo que se debería por cumplir los eh, estándares que marca sociedad. ¿eh? Sí. Seguro. Sí, totalmente. Seguro. Mira, para que además nos viene bien porque hay alguna parte que es incluso irónica. Para ver un poco cómo fue variando la Navidad ¿no? a lo largo del tiempo. Bueno, las festividades de solsticio e invierno. Sí. Eh, inicialmente, lo que se regalaba, hablamos de eh, primeras culturas paganas, etc., eran pequeñas baratijas, eh, pequeñas figurillas de barro, todo muy personal, muy escueto, y pequeños regalos familiares y de protección pues por motivos culturales, religiosos, etc. Cuando ya se empieza a celebrar la Navidad propiamente dicha, Navidad, toda la Edad Media, hasta la Revolución Industrial, los regalos eran eh, pequeñas artesanías hechas en casa, en el hogar o de ese tipo. Entonces, eh, ropa, eh, comida y, y bueno, eh, pequeños caprichos, pequeños placeres, no es algo industrial, no es algo comercial, es, mira, te queremos y eh, esta serie de regalos. Eh, nos animan un poco estas fechas, también épocas más duras. No te estoy regalando un objeto material, sino que sabemos qué es lo que te gusta, eh, te estamos diciendo que te queremos, etc. Es a partir de la revolución industrial cuando surge el industrial regalo de Navidades. Y es donde se les bombardea a toda la población, niños, mayores, espectro por edades, un artículo para cada edad, un artículo para cada sexo, un artículo para cada clase social, y es donde ya eso sale completamente del ámbito familiar y es un regalar por regalar y es lo que decías antes, es que a no sé quién le han regalado tantas cosas, pero tú por qué quieres comprar Compiten. esto, porque lo vi en la tele porque se lo regalaron afuera y es a partir de ahí donde eh, empieza a haber tantos problemas de materialismo, ¿qué pasa? que claro, no solo hay más productos con la revolución industrial, sino que es lo que decíamos se pasa a trabajar más horas y los padres dejan de tener tiempo entonces eh, Basta con que aquello que regalemos nos permita disfrutarlo en compañía de la persona a la que va dirigida ese regalo. Eh, en, cuando, empieza, cuando empieza a surgir la, eh, las celebraciones de Navidad, eh, antes de que las celebráramos nosotros propiamente como Navidad uh -huh. en las Saturnales romanas, se les conocía como la fiesta de los esclavos, porque en esa época, claro, era un imperio, era opresor, había gran población esclava. Se les regalaba a los esclavos tiempo libre. Para ellos era un regalo. El regalo más valioso de todos era tiempo libre. Se regalaba tiempo libre, mmm, alcohol y permiso para emborracharse, porque el amo lo que quería era darle un poco de felicidad como válvula de escape ¿no?, para que no se rebelara. Eh, era, eh, Y <coughs> mmm, nada, eh, un poco de comida. Entonces, a día ahí? de hoy, Ajá. tan evolucionados que estamos. Como hemos vuelto a un nuevo periodo de neoesclavitud, trabajar más, cobrar menos, trabajar por pa, vida para el trabajo, ¿qué, nos, ¿qué se nos regala? La cesta de, la, de Navidades de la empresa, es decir, la comida. Ahora, ahora ya ni eso, y encima si te la regalan, tiene, cotiza Hacienda. Se, o sea, y sí. se fomenta ese nuevo periodo de borrachera y desinhibición como válvula de escape, y ese tiempo libre que hasta, el libre que hasta se le daba al esclavo que sabía que era el esclavo, al esclavo de hoy en día ya no se le da. Entonces es muy irónico. La situación ya, no ha dado que, la vuelta. Ya, Pero fíjate que ahora esa esclavitud nos la buscamos nosotros mismos. Quiero decir, eh, ¿por qué tenemos? Primero, ¿por qué tenemos que regalarle a nuestro hijo todo aquello que aparece en la televisión? Digo, televisión o ¿Por qué? Porque eh, medios hay de comunicación. pero nosotros tenemos que poner una medida. Eh, vamos a ver, la, la televisión eh, ya en el año sesenta y pico estaba ahí y no hay esta este a oferta, gasto tan extraordinario, oferta menor, oferta menor, pero no somos nosotros mismos los que vineamos, nos estamos esclavizando en base a tener de todo y dar de todo sin medir el esfuerzo, porque tú hoy en día le dices a un chico o a una chica eh, eh, ¿Cuánto vale un móvil, por ejemplo, de, de estos que ellos quieren de última generación? ¿Y cuánto tienes que trabajar para llegar? Y no se dan cuenta que el coste de un móvil, de esos de última generación que ellos tienen... Una persona tiene que trabajar un mes entero para llegar a pero conseguirlo concha, cho, durante cho, 8 o 10 horas. Vou Venga. vouche para frasear. Parece mentira. Vouche para frasear, ti vou vo decir algo teu, é sí. que isto non pode ser cando chegue Nadal. Isto ten que ser dende ya, o día 0. Claro. Cero. Ya, justo, no, claro no. No. ya, 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 no, pero claro. yo estoy No pretendas que cero, no tú no, que, cero, no, claro. que, no claro. que comprendan, no pretendas no, que no. o que nunca lle explicaches. O sea, ya, claro. ya, 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 eh, no, neso estoy de acordo, pero por eso es por lo que hablo de aprender a educar, es decir, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos desde De bien pequeños para después no tener ese problema. Pero una de las formas, una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en, en el equipo de Aprender a Educar, es enseñar a los padres. Porque curiosamente lo digo siempre: cada uno de esos padres. Yo soy muy consciente que su mejor proyecto es el proyecto de los hijos y en eso estoy segura que ellos lo tienen claro también, ¿vale? Pero hay una cuestión que no tienen clara y es el tiempo que le tienen que dedicar y las herramientas que tienen, porque así como para formarse profesionalmente le dedicaron mucho tiempo, para ser padres en la sociedad de hoy no le han dedicado ninguno. Y evidentemente que tiene que venir desde atrás, y evidentemente que los padres necesitan herramientas para enfrentarse a toda esa tribu social que lo que le está es diciendo compra, compra, consume, consume, consume. Pero para eso también tenemos que estar nosotros, es decir, no tenemos por qué seguir determinadas corrientes, pero para no seguir esas determinadas corrientes y que el chico no se frustre, que esa es una palabrita que se las trae. ¿Vale? Habrá que enseñarle al chaval un orden de prioridades desde el principio. Y, por ejemplo, ¿qué mejor cosa que empezar regalando cursos de idioma, por ejemplo? Un curso eh, para ir a hacer dibujo o pintura. Que es algo que, puede, que se puede regalar en combinación con aquella cosa que ha pedido extraordinariamente el muchacho. ¿Vale? Pero haciéndole saber que todo tiene un valor y que tiene también una importancia, y que además les vamos a acompañar en esos juegos, por ejemplo, que tú comentabas antes, de, de rol, que puede participar el padre, la madre, los hijos, y además también una cosa importante, que se me olvida, que se me olvida, que lo hemos hablado antes, que hay un montón de familiares que todos están dispuestos a regalar, pues que empecemos por decirle a los familiares, quiero que le os sé que es a mi hijo y que tengas ese detalle de cariño, pero igual... El hecho de decir, pues mira, te regalo un fin de semana en ir a los cañones del Sin contigo, ¿vale? Para mm, conocer la vida de los viñedos, de tal. Es decir temas que el sean tiempo compartido, tiempo claro, compartido, claro, sí, con el padrino, con el tío, con los no. abuelos. Hoy ¿vale? vi un, eh, un programa en internet de un, un experimento sociológico que se hizo, eh, que era eh, sobre los regalos de Navidad, ¿no? Entonces eh, se cogió a 25 jóvenes al azar. Y que no sabían lo que se, se iba a preguntar. Bueno, luego esto siempre puede ser cierto o pueden ser actores, ¿no? Pero uh -huh. la reflexión nos sirve igual. Sí. Y se les decía, primero eh, piensa en las personas más importantes de tu vida ahora mismo. Suelen o ser familiares, la pareja, el amigo, tal. Luego les decían, ¿qué les vas a regalar estas navidades? Daban sus respuestas, pues tal juguete, tal no sé qué, tal cual. Luego les decían, eh, ¿qué les regalarías si os tocase la lotería? Claro, ya tendrían sí. a ser mucho más grandilocuentes, sí. y luego al final les terminaban preguntando, ¿y qué le regalarías a esta persona si fueran sus últimas Navidades? Situación dramática de, pues va a morir, sí. va, claro, ahí cambiaba radicalmente la respuesta. Fíjate. Evidentemente no nos tenemos por qué poner en lo peor, pero cuando le preguntabas eso... Siempre toda esa parafernalia que... Iban a la emocionalidad antes. más sí, y a la efusividad. Un tiempo a... compartido, volver a su, a su pueblo tanto tiempo, hacer con él este viaje que siempre me había dicho que tal, eh, aprender, y, y ya era todo de carácter Afecto íntimo y, y personal. Mm. claro sí, Es una buena manera para reflexionar. Yo pienso que en general lo que nos falta es, es reflexionar, ser crítico eh, Cuestionar todo lo que, lo que estamos viviendo el día a día, todo lo que nos están diciendo, lo que nos están inculcando, cuestionarlo, ¿realmente es así o podría ser de otra manera? En lo que lo que ha pasado ahora, en realidad siempre se dijo que eso es la fiesta del amor, ¿no? estos días navideños, pues no es solo la fiesta del amor, yo creo que es la fiesta de la mala conciencia, de los, de los padres que, que saben que durante el año pues se les escapó mucho. Y lo quieren, lo quieren mejorar o remediar a base de, de, de regalos, mm. de regalos de cosas materiales. Entonces, eso no puede funcionar, no es bueno. Y para mí, yo solo quiero decir y recordar también que para la fantasía no, no hay límites. Tú piensas simplemente, si conoces a tus hijos, a tus próximos, mm. piensa realmente lo que es bonito para ellos. Eso no tiene que ver con dinero. Pero no. la billetera sí tiene límites. Sí. Entonces, <laughs> Fíjate que antes, antes eh, Cristian ha puesto un ejemplo personal precioso y emocionante. Yo voy a poner el opuesto. Eh, yo fui una niña que no tuvo posibilidad de tener juguetes ni de tener nada en su día y mi infancia, cosas que de alguna manera todos somos fruto de lo que hemos vivido. Y cuando tuve a mis hijos decidí darles absolutamente todo lo que yo no había tenido. Yo no fui un buen ejemplo en eso. Tengo que decir que afortunadamente los chicos han salido muy bien, pero también es verdad que había otro trabajo detrás. Pero voy a poner este ejemplo. Tenían tanto y tenían de todo eh, que mi hijo, el mayor, llegaba a coger los juguetes y con un martillo romperlos. No le daba ningún aprecio. No ten... El día que yo vi eso, mm. me asusté terriblemente. Dije, Dios, ¿qué está pasando? O sea, no tenía ningún interés. Recuerdo que un día, eh, por la Alameda de Noya, recorriendo la Alameda, en esos días que está lo de San Marcos uh -huh. y tal, y decía él yo ya tengo todo eso, me pareció terrible, ¿vale? Eh, es lo que quiero de alguna manera reflexionar. A veces el darles todo lo que nosotros uh -huh. no hemos tenido no es la solución. Es mejor darles aquello que necesitan en su justa medida y, sobre todo, muchísimo afecto. Antes, cuando decís lo de escribir la carta un mes antes, pues es que al final, por lo que estamos hablando, realmente eh, a la conclusión que pues, llego yo es que, aparte de la carta, para que un regalo de Navidad, eh, una celebración de Navidades salga bien, es algo que hay que trabajar todo el año. Eh, me explico. Eh, lo que decís antes, eh, no solo portarse bien en determinada época, entonces claro. es un trabajo de. Primero, sabemos que va a estar bombardeado siempre. Entonces, hay que trabajar todo el año para decir: mira, tú por qué quieres esto. Porque lo has visto, porque los otros lo tienen, porque te lo dicen. ¿Cómo vas a disfrutar con él? ¿Qué piensas hacer con él? Es decir, eh, conseguir un niño, una niña, unos hijos críticos, con una conciencia crítica. Que sepan que no quieren esto porque está de moda ni porque está en la tele, sino porque tienen un interés detrás, porque tienen una ficción porque lo van a disfrutar de una determinada forma y saberlos educar para que no se les deje engañar. Yo un, siempre me arrepentiré de una ocasión en la que eh, se me metió en la cabeza que quería eh, un chándal de una determinada marca porque de pequeño me dejé comer la cabeza y estaba de moda, mis compañeros lo tenían, el mío era de, del súper y, y, y claro, yo me sentía mal porque no tenía el famoso chándal de la famosa eh, marca tal que al final era una marca explota niños como otras cualquiera. Pero a mí se me metió en la cabeza y me lo explicaron muy bien. Me dijeron, ¿no te das cuenta que? Me lo supieron explicar, vi que era un fenómeno mediático. Además me sentí mal conmigo mismo porque dije, no sé qué edad tenía, podía tener a lo mejor 12 años, más, quizás 13 años. Y me sentí tan mal cuando me enseñaron cómo había estado siendo manipulado, que a partir de entonces nunca más volví a pedir algo mmm, por moda. Y la verdad es que la lista de regalos de Navidad... foi bastante máis eh personal e constructiva a partir de entonces. pero solo porque me supieron en en ello, pues una anécdota suelta a lo largo del año. Eso eso te pode ayudar. Rematamos. Eu quedaría con, non sei quen de bolos dixo. Bueno, con ah, non dixo concha. Non, eso iba de xa para o final. Iba outra cousa que alguén dixo aquí que foi, realmente, é así ou pode ser de outro xeito. Seguramente puede ser de otro sitio. Puede jeito. ser de otro sitio. Lo que pasa es que hay un esfuerzo detrás. Exacto. Concha Laviz, muchísimas gracias. Grazas. Javier Ávila, o mesmo, xa a segunda vez, cada vez vais má, vas máis... Suelto. Suelto, eh, cada vez falas mellor, vas convertirte nun, nun habitual aí. E eh, Cristian Miller, tamén un millón por, por vir, un millón de gracias por vir e compartir con nós. Gracias, sempre un placer aquí. E ao final sí que me quedo con outra cousa, que esta sí que dixo concha, para que non pensades que nos levamos tan mal, que temos días en que nos levamos ben e todo. Aga seguimos afecto, moito afecto. Marchamos, continuamos a programación de Correo Televisión, se xa moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País.